como unas tipo calcomanías para que ellos sepan que su carro iba a ser infraccionado, okay. O con una un inmovilizador. ¿Y desde cuándo vienes en bici? Pues ya la tenía, la había comprado hace como 2 años para venir a trabajar. Ajá. Pero me estaba viniendo en coche ahora con los parquímetros, tengo que traer la bici. ¿Y dónde vives? A 3 cuadras de mi oficina. Pues yo creo que en principio es un fin bueno, pero no preguntaron y además nos deberían de dar chance a los que vivimos y trabajamos. ¿Desde cuándo se vienen en bici? Desde el 9. A mí no me gusta. ¿Por qué? Antes venía en carro y ahorita ya estoy por el carro, como 80 pesos saldría así. Y en la bici no hay caminos para de reforma para venirte en bici. Es una peligrosa y se atropella. Se cierran los coches, la gente no sabe caminar. Atropellas gente. ¿Hacen lo mismo que en coche de allá acá en bici de su casa? Un poquito menos. Respete las bicis, los autos respeten las bicis. Trabajo en Reforma y vivo por el Toreto. ¿Desde hace cuánto te vienes en bici? Como 1 año y medio más o menos. Ok, ¿y por qué? Pues porque ya estaba medio harto del tráfico, quería ahorrar dinero. Me ha salido bastante fácil, solo que al principio como que sí tengo un poco de miedo porque como que no estás acostumbrado a andar entre coches, pero como que sí, o sea, le vas agarrando como práctica y ahorita ya me resulta bastante fácil. ¿Haces menos tiempo? Sí, mucho menos. ¿Y es más barato? Mucho más barato, sí. Hola. Hola. ¿Desde cuándo te vienes en bici? No, tengo 2 años. ¿Trabajas por acá? Ajá. Ok. ¿Y cómo ves moverte en bici por esta zona? Peligroso. Lo dejé de hacer 1 mes y medio porque me atropellaron. Y hoy es el primer día que salgo después de 1 mes y medio. Ok. ¿Y por qué lo haces? Por comodidad, por rapidez y por ecología.